Ok, esto es animación híbrida. ¿Cómo se logra el estilo Spider-Verse de Monkey Town? ¿Te gusta esta animación? En Sí. realidad es 3D. Oh, wow. ¿Te gusta este dibujo súper estilizado? Sí, 3D también. Eso se notaba más claro, ¿Te de hecho. gusta esta pieza de arte conceptual? Pues es parte de una animación 3D. Caray, Chingón. todo este video que ves aquí parece animación 2D tradicional en su totalidad, pero es 3D con un muy inteligente uso del pincel de grasa de Blender. Hablemos un poco de la magia del cine y cómo actualmente Es un video con grasa. emplea trucos visuales para hacer que el mundo de lo realista colisione con el mundo de lo cartoon. Chingón. O bueno, para la gente normal, hablemos del estilo Spider-Verse. Gracias, mejor. Monty Town. Hola, soy Monty, la masita naranja. Aunque no lo... Y está casado. ¿Cuál es su excusa, chicos? Créanme Exhibe que el el mundo de anillo. la animación ya tenía las cosas difíciles antes de nuestra incesante lucha contra la IA. Y es que el cine 2D solía ser la norma, hasta que en algún punto un cierto grupo de juguetes tridimensionales cambió el rumbo de la industria entera. Sí. A partir de ahí, no importaría si la calidad de futuras entregas en 2D fuesen buenas o malas, la audiencia había votado con sus billeteras. El 3D había ganado. Incluso Disney, quien era en ese entonces el titán de los titanes, tiró la toalla con el 2D. Luego lo retomó y lo abandonó de forma casi... Ah, el planeta del tesoro, la mayor víctima de esto. Dios. Peliculón. Peliculón. Iba a tener trilogía y todo. Maldita sea, una serie de televisión. Iba a ser una saga enorme. Así que inminente. Es que en serio, el 3D vende más. ¿Y quién podría culpar a las audiencias? Realmente por muchísimos años el 3D logró revolucionar a la industria de mil maneras y contar historias que de otras formas no pudiesen ser contadas. Ahora, hasta la fecha siguen habiendo películas 2D en cine, sí, pero lamentablemente más allá de aduladoras nominaciones al Oscar, no proveen ni un tercio de las ganancias de lo que una explosiva producción en 3D puede lograr. Y supongo que todo va de la mano con ciertos aspectos psicológicos. Los bebés, por ejemplo, tienden a preferir el 3D porque es más cercano a la realidad y por ende más tangible. En adultos, en cambio, sucede que el No sabría pensamiento más común decirlo, es pero que, okay. bueno, más realista significa que vale más mi boleto, ¿no? No obstante, un interesante giro a todo esto es que eventualmente con el paso de los años, el 3D se topó con una especie de techo invisible. Quizás era simplemente por la novedad del momento, ¿sabes? En plan de, pues, hemos visto tantos años películas en 2D que una en 3D simplemente llama más la atención. Porque ciertamente no es por las historias, había muy buenas historias en ambos grupos, así que sí, tiene que haber algo allí que influenció al punto de que la gente prefiera por mucho gastar su dinero en esto. Yo pienso que es porque pues simplemente era la novedad y ya está. Y ahora necesitamos una nueva novedad. Y también que tengo entendido que las animaciones en 3D eran mucho menos costosas o por lo menos más fáciles de llevar. Por todo el tema de que podías hacer reutilización de escenarios, los modelos no tenías que pues estar dibujándolos una y otra vez, sino que podías moverlos libremente. Vamos, que tampoco te voy a decir que te costaba $5, pero pues ahí va. Ciertamente ya no necesitaba un ejército de niños chinos que estuvieran dibujando hoja por hoja. A veces más realista no significa mejor, a Sí. veces volumétrico no significa inmerso, en ocasiones más detallado no significa más expresivo. Y es aquí cuando la True. estilización entró en juego. Absoluto Un true. 3D repleto de juegos de cámara, iluminación, movilidad extrema y retoques visuales que servirían como un pie indispensable al avance de una nueva industria. Proyectos pensados en 2D, hechos en 3D y reajustados muy cuidadosamente para hacer un elegante híbrido entre ambos. Qué Estos inteligente, métodos tan carajo. peculiares de animación llevan existiendo ya sus buenos años. Decidir dónde empezó exactamente es debatible. Muchos dirán que el detonante legítimo fue Spider-Verse tras ganarse un Oscar, cautivando la atención del resto de la industria porque ¿quién rayos no quiere que... Ok, entonces, bueno, yo creo que Spider-Verse sería el más popular, pero sí, sé que habían varios intentos antes de que esta película darle un saliera. Oscar a Disney? Otros Porque debaten... recuerden, chicos, yo de hecho sí pisé, bueno, no en una universidad, pero en un instituto. Yo sí pisé un instituto de animación. Técnicamente iba a graduarme como animador. Así que me sé un poquito de estas cosas.
Con modelo 3D con esqueleto puedes usar 10 personas a la vez moviéndolos en distintas escenas. En cambio, en una animación 2D tienes que crear sprites para que pueda, que no suelen ser reciclables, pues sí. Que fue Peanuts, que con su estilo innovador logró emular casi a la perfección el estilo de Charles Schulz. Incluso se puede presumir que Lluvia de Hamburguesas y Hotel Transilvania apoyaron a la rama evolutiva de esta técnica de animación. Yo digo que esta técnica podría remontarse incluso a tiempos mucho más distantes, más o menos por la era de este piloto rechazado de Roger Rabbit 2. Es 3D, pero es convincente como 2D. La cosa es, no hay una ciencia cierta para el desarrollo de estas técnicas. Después de todo, los software de 3D son para hacer 3D. Cualquier método que involucre aparentar animación 2D es un... Juraría que la primera vez que escuché hablar de esto fue por un corto de Disney llamado Paper. Donde de verdad fue la primera vez que escuché eso de combinar animación 3D con filtros que lo hagan parecer algo 2D. Y la verdad el resultado no era nada malo. Tengo entendido que este fue como que pues la piedra angular de todo eso, ¿no? Paper. Ahí va. Paperman, como quieras. Por lo que eso. Una lucha genuina contra el software. Eso significa que cada estudio tiene su propia técnica personalizada. Sin embargo, eso no me va a detener. Hice mi tarea de estudiar cuidadosamente los patrones repetitivos y con eso traigo una lista de 12 cosas que caracterizan al 3D que parece 2D. Número 1. Key posing perfecto. Poses contundentes. 020701 me quiere por X100. A ver, Leo, hablemos. Se ve que quieres hacer Trauma Doom. Dime qué pasó en la universidad. ¿Cómo saliste de ahí y llegaste aquí? Pues no la terminé. Abiertas y muy claras. Los personajes deben ser armónicos con su línea de acción, aun si eso aparenta romper las leyes de la física. Sigue el principio de la silueta. Si puedes pintar de negro al personaje y aún así se puede entender lo que hace, funciona. Número 2. Líneas de expresión. Agregados visuales. Si estaba viendo el trabajo de este tipo, estaba implementando IA para realizar un efecto visual bastante guapo. Me pregunto cómo habrá terminado. Funciona. Recuerdo haber visto que estaba pidiendo expertos hace un par de semanas. Número 2. Líneas de expresión. Agregados visuales que potencian las expresiones faciales de los personajes. Pueden ser agregadas directamente al modelo o ilustradas en postproducción. Es más, incluso la cara entera del personaje puede ser en 2D. Lo que me lleva a... Número 3. Involucrar directamente el 2D. Pueden ser líneas de acción, explosiones, pequeños agregados visuales que nutran la escena. A veces, mezclar el 3D con detalles puramente ilustrados puede llegar a enriquecer el producto final bastante, o incluso alimentar la atmósfera del tipo de historia que quieres contar. Incluso modificar directamente el modelo 3D con técnicas 2D ayuda. Número 4. Engañar a la cámara. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si lo que animaste se ve perfecto en cámara, quizá no importe en lo absoluto lo aberrante que se ve desde otros ángulos. Hay personajes que simplemente jamás tendrán sentido en 3D. Quizá su perfil ni siquiera alinea con su frontal. Es por eso que es lo único que venció a Goku, un derrame. Simplemente jamás tendrán sentido en 3D. Quizás su perfil ni siquiera alinea con su frontal. Es por eso que deformar al personaje en función de una perspectiva más estética es a lo que muchos de estos estudios recurren. Y francamente, funciona muy bien. Esto también sirve para composiciones dramáticas o para dar dinamismo a secuencias de acción. ¿Qué pasó, Darky? What the fuck? Ay, Darky, desconfiguraste mi micrófono. A veces pasa así. Número... A veces a Purpur le gusta echarse a mi lado para hacerme compañía mientras hacemos los directos y se tira gases. 5. Expresividad que desafía la realidad. Elaborando en el punto previo, el 3D nos ha dado las herramientas necesarias para crear el grado perfecto de solidez y perspectiva. Pero con un inteligente uso de los deformadores del rig, se pueden romper las reglas para crear emociones. Me gusta cómo Mavi se vuelve insoportable en la segunda película, pero absolutamente todo lo olvida porque es la gótica culona de nuestros sueños. Afectas a través de la forma que el personaje toma. También usar inteligentemente deformadores faciales de formas que solo se ven bien desde el ángulo de cámara puede ser útil. Estas mejillas de acá no tienen el más remoto sentido fisionómico, pero se ven bastante bien, ¿no?
En dado caso, si los deformadores no son suficientes, ¿qué tal crear una cabeza entera nueva para la expresión perfecta que estás buscando? Es más tedioso y menos eficiente, pero ciertamente es muy eficaz. Número 6. Animación Snappy. Los animadores de industria le decimos Snappy porque simplemente decir rápido no traduce con exactitud lo que estamos buscando. Básicamente es el efecto Pocoyo, darle muchísima prioridad al key posing y hacer los intermedios muchísimo más rápidos. Eso acentúa muchísimo las acciones y las hace más visualmente distinguibles, sin mencionar que las hace ver muchísimo más cercanas al 2D. Número 7. El nivel perfecto de elasticidad. Veamos esta animación. Es genial, ¿cierto? Sí, señor. Ahora veámosla en cámara lenta. Con el adecuado conocimiento teórico y un muy buen timing, la elasticidad es más que perfecta para darle chispa a tus animaciones. Si no se ejecuta bien, el resultado puede ser inquietante. Por suerte, no hay mejor potenciador de elasticidad que... Número 8. Smears. Estos son los smears, estiramientos y multiplicaciones de ilustraciones diseñadas para ahorrar frames y hacer movimientos ágiles y muy poderosos. El 3D no los necesita, ya que se interpola digitalmente. Con eso dicho, hacer el paso extra de crear smears en 3D de verdad que otorga un toque más tradicional y caricaturesco. Que esta película no ganara un premio es un absoluto delito. Es un crimen contra la naturaleza y contra el arte en general. Número 9. Bajar el... Me siento personalmente ofendido por eso. Framerate. Entrecortar las animaciones a propósito en cierto modo ayuda a concebir la idea de que algo fue animado tradicionalmente o que parece stop motion. También le da muchísimo más peso a los personajes cuando lo necesitan. Esta técnica es debatida constantemente. A algunos les encanta y a otros les marea. Yo soy de aquellos a los que les encanta, pero entiendo que no es para todos. De por sí existen montones de animaciones que toman nota del 2D sin sacrificar el frame rate, así que es cuestión de estilos. Número 10. Limitar la cámara. A veces sobrecargar la pantalla de información no es la mejor decisión. Sí, hay situaciones en las que menos es más. Uno de los ejemplos más concretos que me viene a la mente es la versión animada del diario de Greg. La cámara siempre está posicionada con la necesidad de hacernos saber que estos personajes son 3D y que tienen profundidad. Eso hace que estos personajes se vean incómodos y hasta cierto grado monstruosos. Para muestra está el teaser, cuya cámara limitada y utilización más concisa de técnicas 2D lo hace ver muchísimo mejor. En serio, la diferencia es de día y noche. Número 11. Un rumbo artístico claro. El 3D nos ofrece una inmensa gama de opciones para darle vida a nuestras historias. Es por ello que, naturalmente... ¡Es la tipa de Cemento Sol! ¡Fue a la universidad! ...1987 me quiere por X fiel. ¡Dami la financió! ¡No! Está muriendo. Mis amigos en Artman tienen cada vez menos trabajo. Sí, lo sé. Porque es jodidamente costoso y difícil de hacer. ...de nuestras historias. Es por ello que, naturalmente, puede ser abrumador... Tengo que hablar con Cemento Andino sobre esto. Necesitan saberlo. ...con el estilo óptimo de tu proyecto animado. Puede que incluso el sobrecogedor nivel de herramientas termine haciéndote crear una plasta repleta de texturas forzadas y feas. ¡Ay, Dios! Para eso está la dirección artística. Es importante crear una comunicación sensata y amena entre el departamento de ilustración 2D y el equipo de modelado 3D. Con ilustraciones muy buenas y concretas se puede forjar fácilmente el estilo con el que trabajarás. Esto transpirará no solo en los colores, sino en las texturas y cómo la iluminación rebota ante ellas. ¿Qué necesita tu historia? ¿Quizá algo urbano, rudimentario, juvenil? O quizá algo más minimalista, que contraste lo saturado con lo pálido. Me encanta cómo todos en la película de Tortugas Ninja, los mutantes se ven increíbles y los humanos parece que acaban de salir de Chernobyl. Es como si hubieran sido dados a luz y el útero hubiera sido un reactor atómico o algo por el estilo. ¿Sabes? Fueron utilizados en el experimento para el colisionador de hadrones. Son horribles los seres humanos en esta película. Espantosos. Se ven más mutantes que los mutantes. Venir. O quizá algo más minimalista que con... Dios, Nimona Deidad, Nimogot, Padre Mona. Contraste lo saturado con lo pálido de la misma forma en que contraste... Peliculón, qué buena película, carajo. La tecnología con la fantasía. Tal vez algo más sucio, quebrado, melancólico y distópico. O quizá algo más sólido y simple que evoque la energía de los... ¡Cerraron su estudio! ¡No! Hicimos un juego alabado por la crítica con millones de ventas. Hora de cerrar esos bastardos.
500 mil. Sea cual sea el atributo que quieras darle, debe ser algo que funcione en 3D, pero que evoque emociones que la volumetría simple no pueda conceder. No digo con esto que apuntar a lo hiperrealista sea malo. A veces lo inquietante y lo grotesco de los detalles excesivos puede ser exactamente lo que tu proyecto depende está necesitando para establecer un tono. Pero si lo que quieres... Como dicen algunos, ¿imaginas cómo se vería el The Legend of Zelda Ocarina of Time con los gráficos del Red Dead Redemption? Sí, daría asco, daría muchísimo asco. Lo más seguro es que me marease cada 5 minutos y quisiera vomitar con verle la cara a Link. No, gracias. Está bien como está. ¿Desees simplificar o estilizar para capturar un atractivo similar al del 2D? ¿Necesitarás? Número 12. Entendimiento total del 2D. La base del 3D híbrido que intenta imitar al 2D es la... ¡Qué guapa escena, Dios! Familiaridad. No puedes tratar de emular un estilo sin conocer de pe a pa los engranes que lo hacen operar. No es solo ponerle líneas. Sí, es verdad, eso es cierto. Si quieres romper algo, primero tienes que saber cómo armarlo, carajo. No puede... Eso es algo que veo un montón, que hay muchos artistas que dicen en plan de... yo no necesito saber de anatomía porque mi estilo no es anatómicamente correcto. ¿Y cómo coño quieres romper la anatomía si no la conoces, pedazo de bastardo? ¿Cómo se supone que vas a poder crear una criatura que pueda llegar a mantenerse de manera consistente? 97 me quiere por X100. Hablando de cerrar estudios, ¿qué opinas de los estudios cerrados por Microsoft? Literalmente acabo de hacer un chiste sobre eso. ¿Cómo se supone que vas a hacer una criatura que pueda mantenerse de manera consistente si ni siquiera sabes cómo funciona tu maldito cuerpo? Por fe. Para poder romper un estilo, primero tienes que manipular ese estilo. Para cambiar las reglas, primero tienes que conocer las reglas. A un modelo 3D y esperar lo mejor. Debes conocer los límites que quiebra el 2D, sus recursividades, sus decisiones estilísticas y principalmente, qué es lo que lo hace ser tan amado. Una cosa es los tipos malos, el libro, pero mira su película y... vamos... Es obvio que la inspiración principal es Lupo Ante Furros. Cero. Tuvieron que estudiar muy profundamente su estilo y todo aquello que lo hace memorable y llamativo para dar con un estilo tridimensional que capture su... ¡Pinche Lupin todo cringe! ¡Cómo me encanta! ¡Anime 10 de 10! El show, bienvenido. Me encanta Lupin III. Fanático. Esencia. También tiene lo que presumo son expresiones inspiradas en Dragon Ball viejito del maestro Akira Toriyama. El punto es... que a partir de un moodboard bien estructurado y referentes bien estudiados, podrás crear algo maravilloso, experimental y único. Y bueno, eso creo que es todo lo que se me viene a la mente. Si tienes más observaciones técnicas, te invito a que las dejes en la caja de... Y recuerden, señores, si creen que su obra no va a ser lo suficientemente atractiva, agreguen furros o conviértelos a todos en furros y ya de por sí vas a tener una base esperando bastante grande además. Comentarios. Soy fan del 3D híbrido, en especial aquel que toma notas del atractivo del 2D, sí. Pero debo decir que sigo amando muchísimos filmes cuyo 3D es más convencional. Tampoco sería correcto de mi parte decir que este es el siguiente paso del 3D. Es una decisión estilística, y como todo en la vida tiene sus compromisos técnicos. Sí, puede que las texturas menos realistas ayuden a que las computadoras no se tuesten tanto a la hora de sacar los renders, pero proyectos así invierten muchísimo más en preproducción, dirección artística y comités creativos que piensen por fuera de la caja. Si tienes intenciones de dar inicio a proyectos así, te sugiero entonces crear una estrategia que balancee la tecnología que tienes a la mano con tus procesos de planeación. Si te gustó este video, te invito a darle like, compartir y darle a la campanita. Me tardé 2 años y medio en acaparar todas las investigaciones. Wait, what? Esto es real. Wait, what? Necesarias para completarlo, así que apreciaría muchísimo que le des el nivel de amor que sientas que se merece. Like. Sí, eso me ayudaría muchísimo. Soy Monty y te envío amor en masa. Pues para cualquier persona que esté interesada en la animación, quiera iniciar en esto o que ya lleve un tiempo y necesite pues algunas ideas para hacer las cosas, la verdad me parece un video más que excelente, lo he explicado todo muy bien, de manera detallada, y creo que absolutamente todos, bueno, la enorme mayoría de gente aquí habrá entendido muy bien lo que habrá querido decir, a pesar de que no sepan nada de animación. Así que ahí va. Creo que ha sido un muy buen video, bastante informativo, muy técnico para alguien que no sabe de diseño. Pues ahí va. Con algo
Se inicia, ¿no? Miren Cenimona, por cierto. 10 de 10. ¿Y cómo la ilumina? Vayan a darle amor. Sí, vayan a darle amor. Recuerden que este es un video de Monty Town. Para los que estén viendo la repetición, pues como siempre, el link está en... Es el primer link en la descripción del video. Así que eso. Monty Town, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor escríbeme, ya sea por Twitter, deja un comentario, como tú quieras, y borra el video inmediatamente, sin peros ni nada, al instante. Ahí va. Buen video. Sí, sí, muy, muy buen video para iniciar. Yo me quedo con esto. Es que simplemente... El Cocoon Z. Bien. Cool. Faltan furros. ¿En serio? ¿No fueron suficientes furros? Yo creo que botó un montón de furros, ¿eh? Pero bueno, su sed de furro es insaciable, ciertamente.